el tabú que generaba que las personas sordas se desempeñaran en algún puesto de trabajo ha disminuido exponencialmente debido a la inclusión que se realiza desde las escuelas con los niños y niñas y futuros docentes que aprenden lenguaje de señas. En las escuelas normales se lleva el curso de lengua de señas que reciben estos muchachos que están en formación y lo hacen en coordinación con nosotros. Como maestros nosotros los debemos enseñar y prepararlos a ellos para que, como son de escuelas normales de todo el país y de diferentes lugares, entonces van a tener ese conocimiento de atender a niños independientemente del lugar donde ellos se encuentren. Gracias al trabajo arduo que se realiza para incluir a las personas sordas en la sociedad, se les puede ver muy a menudo desempeñándose en diferentes trabajos, siendo respetados como la ley lo establece en sus artículos 675 y 763. La matrícula no se le niega a ningún estudiante sordo, independientemente que sea de la escuela, pero sí hay escuelas especiales en el país, por ejemplo, los muchachos de primaria deben permanecer porque deben aprender lengua de señas y lo básico para poderse integrar a la escuela de educación inclusiva. Los muchachos están trabajando en diferentes lugares donde se permita, igual en mano de obra, carpintería, jardinería, donde se les presente la oportunidad de empleo, la persona trabaja, porque también el esfuerzo ha sido con el INATEC de poderlos capacitar en este tipo de trabajo. Si usted está interesado en aprender lenguaje de señas y ser parte de la incorporación de esta manera de comunicarse, puede visitar las instalaciones de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua para pedir asesoramiento sobre el tema. Sinaí Espinosa, TV Noticias.